¿Qué tal? Hoy voy a subir por esta montaña y en la parte de arriba yo tengo localizado hace tiempo como una especie de hueco entre rocas y árboles donde acampo, monto mi tarp de forma discreta, que no me ven ni desde lejos ni desde ningún punto. En un vídeo ya lo mostré hace mucho tiempo y fijaos por dónde hay que subir. No sé si se aprecia en cámara, pero está bastante empinado. Y bueno, cuando estemos arriba voy a montar la tienda de campaña, una que he adquirido esta semana y todavía no la he montado. Y bueno, vamos a seguir y vamos a verla. Bien, pues ya está aquí montada, tipo iglú, como me gustan a mí. Me parecen más cómodas para estar dentro. Puede estar sentado más cómodo. También tiene para desde dentro mosquitera, como veis, por aquí. Y nada, yo siempre le monto la manta aislante debajo para estar más cómodo. Y pesa solo 1 kilo. De color Burland, como veis, que es mi preferido, mi camuflaje preferido, y la llevaba la mochila sin ningún problema y precisamente la buscaba ultra ligera. Todas suelen pesar cerca de 2 kilos, un poquito más, un poquito menos, y esta la he conseguido encontrar por 1 kilo de peso, así que me parece ideal.
momentos únicos. Bueno, pues la tienda de campaña que veis que viene en esta bolsita trae unas piquetas muy sencillitas, sí, con gancho y tal, pero yo directamente me he traído las mías, que son más fuertes y no pesan nada. Además, este color vistoso hace que no las pierda con facilidad, y siempre cuando monto un tarp o una tienda siempre le pongo estas. Las que vienen de serie no las uso. Así que nada. Bueno, pues ya está guardada, como veis, 1 kilo. La he guardado muy rápidamente, he tardado 1 minuto. Y lo bueno de esta tienda es que al ser de una sola pieza y no de dos, pues de esta forma pues han conseguido pues que pese solo 1 kilo. Se monta directamente sin suelo y tela de encima aparte. Es todo en una pieza, como os he dicho. Así que es la ventaja, que ahorran peso. Muy práctica y bien, muy contento, me ha gustado. Bueno, la voy a poner en la mochila y seguimos la rutita. Bueno, amigos, seguimos la marcha. Y bueno, un suscriptor me dijo una vez, ¿por qué de las cosas que sacas no pones links de compra y todo eso? Para que podamos comprar el material que llevas que nos guste. Y bueno, de hecho no lo hago porque a mí no me patrocinan esas marcas. Si una marca me patrocina, sí. Yo hago la revisión del material, lo pruebo, hago un buen test y abajo pues pondría el enlace de compra para que quien quiera comprarlo, ¿no? Pues si a mí una marca no me patrocina, yo no le voy a hacer publicidad gratis. Si quiere publicidad, que se ponga en contacto conmigo y llegamos a un acuerdo. De hecho, más de una vez se han puesto en contacto conmigo y ahí están los vídeos. Le he hecho su publicidad y su link debajo de compra para el interesado. Pero si yo uso material y a mí no me patrocina esa marca, pues no tengo por qué hacerle publicidad. Bueno, seguimos. Fijaos aquí, hace un tiempo en un vídeo me estuve andando por aquí dentro y os dije, esto antes era como un lago y está totalmente seco. Pues para mi alegría vuelve a haber agua, así que buena señal. Aquí beben muchos animales, crecen ranas, beben los pájaros y beben todo tipo de animales del monte, así que muy contento de ver que hay agua de nuevo aquí, aunque ya desgraciadamente pronto se secará, está empezando ya a venir el clima más cálido. Bueno, amigos, fijaos todo el ganado que hay ahí. Voy a intentar pasar cerca. No creo que pase nada, con cuidado y precaución, para que podamos ver a estos estupendos animales aquí a su aire, tranquilos. Yo no los molesto, paso cerca y los vemos, ¿vale? Creo que hay una por aquí cerca que se ha ocultado detrás de estos arbustos y posiblemente me la encuentre ahí. Fijaos, ahí está mirándome, se ha puesto un poco alerta, ¿vale? En la cámara se ve de una manera, pero de frente es una cosa muy distinta, es un animal grande, ¿eh?
Bueno, amigos, pues ahí la vemos. Yo no molesto y el animal, pues nada, no me ataca. Por allí veo que algunos me están mirando ya bastante atento. Así que bueno, pasaré por ahí, pero con cuidado porque nunca te puedes fiar. No suele pasar nada, pero podría pasar. ¿Qué pasa si... Fijaos, me están ahí mirando. ¿Qué pasa si uno arremete contra mí? Lo que tengo que hacer es gritar y levantar las manos para que se asusten. Como os digo, normalmente no hacen nada, pero hay gente que dice, esas no hacen nada. Bueno, pues a mí se me han encarado, ¿eh? ¿Por qué? Porque llevaban crías. Entonces, pues el animal ahí cambia su actitud. Bueno, aquí llegamos a como un bosque de eucalipto. La gran mayoría de árboles de aquí son eucaliptos. Y aquí hay una gran sombra muchas veces cuando vengo con bastante calor. Vengo por aquí y monto la hamaca entre uno de estos árboles y se está de lujo, no se escucha nada. Está sombrita y es una maravilla. Lo que tienen los eucaliptos estos es que crecen bastante altos y cuando tuve el percance con el dron en un vídeo se me quedó enganchado en un eucalipto de estos y bueno, las pasamos canutas, sobre todo mi amigo Spiderman, que tuvo que subirse arriba a rescatarlo, y no veas qué altura, tú. Así que ahora cuando grabo subo el dron bastante alto para no tener este tipo de problemas. Pues la verdad es que proporcionan una sombra que es una maravilla. Bueno, pues pronto voy a ir acabando la ruta. Me encanta salir temprano para disfrutar de la naturaleza, el silencio. Fijaos, por ahí se oye un gallo y por ahí hay caballos. Siempre me ven, yo creo que ya me conocen de tanto venir por aquí. Bueno, allí hay uno blanco, por allí hay otro que suele estar atado. Y hay un par allí, pero chulísimo. Los caballos de los que os hablo suelen estar aquí. Yo creo que hoy han salido a dar un paseo. Y bueno, yo llego a casa y sigo en naturaleza. Tengo un montón de animales. Quizás un día, bueno, a muchos ya más o menos os figuráis que tengo bastantes, que creo que en algún vídeo habéis visto. Pero un día, venga, me voy a animar y os voy a enseñar todos los animales que tengo, que vais a flipar. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en uno próximo, en breve, aquí en Wild Martins Adventures. Hasta la próxima, amigos. Chao.